Si eres de esas personas que les gusta sorprender a sus familiares y amigos con retos, en este video te enseñaré 10 sencillos trucos con los que, además de sorprenderlos, podrían hacerte ganar un poco de dinero. ¡Comencemos! Número 10. Para este primer truco, dile a tu amigo que escriba en una hoja de papel cualquier número de 3 dígitos y pídele que lo multiplique primero por 7, luego por 11 y finalmente por 13. Apuéstale que obtendrás la respuesta más rápido que él, incluso si usa una calculadora. Para ganar, simplemente escribe nuevamente la misma cantidad. Al multiplicar cualquier número de 3 dígitos por estas cantidades, siempre obtendrás el mismo resultado y ganarás fácilmente. Número 9. Dibuja este sobre en una hoja de papel y pídele a tu amigo que haga lo mismo. Pero espera, hay 3 reglas que deberás seguir. La primera es que no puede levantar el lápiz del papel y la segunda es que ninguna línea se puede intersectar. Apuéstale que no podrá hacerlo. Cuando lo haya intentado y fallado decenas de veces, demuéstrale cómo se hace y cobra tu dinero. Número 8. Para la siguiente apuesta necesitarás una botella de refresco y un globo. Destapa la botella y coloca el globo en su lugar. Reta a tu amigo que no podrá vertir todo el líquido de la botella hacia el globo en menos de 15 segundos. Jamás lo logrará. Para ganar, simplemente agita la botella antes de voltearla de cabeza. Esto hará que el gas del refresco llene el globo y sea más fácil vertir el líquido. Número 7. En una mesa acomoda 2 distintos tipos de monedas siguiendo este patrón. Ahora, pídele a tu acompañante que intente hacer que las monedas pasen de este arreglo a este, tocando solo 2 monedas con tus dedos. Le quebrarás la cabeza. La solución es de lo más sencilla. Simplemente toma estas 2 monedas y úsalas para empujar las hileras hacia arriba. Número 6. Coloca una moneda sobre su orilla de esta forma y pon encima de ella un pequeño pedazo de papel. Por último, coloca un vaso desechable transparente por encima de ambos. Apuéstale a tus amigos a que no podrán acercar el pedazo de papel de la moneda sin tocar ni mover el vaso ni la mesa. A menos que tengan poderes mentales, la única forma en la que podrás hacerlo es con la ayuda de un globo. Inflalo y tállalo en tu playera de esta forma. Al hacer fricción, el globo se llenará de electricidad estática, la cual hará que objetos livianos se acerquen hacia él. Número 5. Mientras esperas a que traigan tu comida, puedes apostarle a tu acompañante a que no podrá sacar un hielo del vaso usando solo un pedazo de hilo y las cosas que se encuentran en la mesa. Diviértete viendo cómo fracasa cada vez que lo intenta. Para ganar la apuesta, toma el salero de la mesa y vierte un poco de sal sobre el hielo y el hilo. Después de unos minutos observarás cómo el hielo y la sal se funden, haciendo posible levantar el hielo. La sal ayuda a que el agua baje su punto de congelación, algo muy conveniente para ganar una apuesta. Número 4. Si quieres seguirle quitando dinero a tu amigo, pídele que haga lo siguiente. Solo necesitas una botella con líquido, un popote y un vaso. El objetivo de la apuesta será el pasar el líquido de la botella hacia el vaso sin mover la botella de su lugar o absorber o soplar del popote. ¿Cómo le harías? Para ganar, acerca tu boca hacia la boquilla de la botella y sopla. Al llenar la botella de aire, este empujará líquido y saldrá por la única salida disponible, el orificio del popote. Número 3. Consigue una botella de plástico vacía, un palillo y una moneda pequeña. Parte tu palillo por la mitad y colócalo de esta forma en la boquilla con la moneda por encima. Momento de apostar. Reta a tu acompañante que no será capaz de hacer que la moneda caiga en la botella sin tocar el palillo, la moneda, la botella o mover la mesa. ¿Cómo lo harías? Para ganar, simplemente moja tu dedo en un poco de agua y deposita una gota en donde los palillos se unen. A medida que la madera absorba el agua, esta comenzará a expandirse, haciendo que el palillo se mueva poco a poco, lo cual hará que la moneda se caiga y ganes. Número 2. Consigue 2 monedas, una más pequeña que la otra. En un pedazo de papel, traza un círculo con tu moneda de menor tamaño y córtalo con unas tijeras lo más perfecto posible. Reta a tus amigos a atravesar el hoyo con la moneda más grande sin romper o dañar el hoyo. Es imposible, ¿no? No del todo. Dobla tu papel por la mitad y coloca la moneda de esta forma.
ahora solo dobla las orillas inferiores y la moneda lo atravesará sin ningún esfuerzo. Número 1. Para el último truco necesitarás dos vasos, monedas y un par de cerillos. Coloca las monedas debajo de uno de los vasos. Ahora coloca un cerillo en medio, de forma que este se sostenga con las paredes de los vasos. ¿Cómo le harías para sacar las monedas del vaso sin dejar caer el cerillo? Simple, usa otro cerillo para encender el que se encuentra en medio. Apágalo rápidamente y espera unos segundos. El fósforo se habrá calentado y unido con el vidrio, permitiéndote levantar el vaso en el que se encuentran las monedas. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides pulsar el botón de manita arriba. Si quieres ver más trucos, experimentos y life hacks, no olvides suscribirte. Nos vemos a la próxima.